Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, destacarles tres expedientes. El primero es una subvención que supera los 8.100.000 euros destinada a financiar dos proyectos declarados de especial interés. Estos proyectos empresariales suponen una inversión total prevista de más de 32.400.000 euros y va a permitir mantener 7.013 puestos de trabajo. Los dos proyectos subvencionados corresponden al desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la automoción. En concreto, corresponden a Nissan y a Renault, que, como saben, son dos ensambladores de vehículos presentes en la comunidad. El primer proyecto corresponde a la planta de Nissan en Ávila, que realizará una inversión de 12.300.000 euros en desarrollos de I+D+I, y con esta inversión Nissan mantiene más de 506 empleos en la comunidad. La Junta subvenciona este proyecto de Nissan con algo más de 2.400.000 euros. El segundo proyecto corresponde a Renault, que invierte algo más de 26.800.000 euros, también en desarrollos de I+D+I, en las distintas plantas que tiene en Palencia y Valladolid. En este caso, Renault mantiene 6.507 empleos, perdón, en nuestra comunidad. La Junta de Castilla y León subvenciona a Renault por este proyecto con algo más de 5.600.000 euros. El segundo expediente de economía es una subvención que supera los 2.400.000 euros para universitarios que puedan o quieran realizar prácticas de forma becada en empresas. Estas prácticas se pondrán en marcha a través de las fundaciones generales de las universidades de Castilla y León. Tienen que ser empresas vinculadas con el desarrollo de I+D+I y con proyectos de internacionalización. Con este nuevo paquete de subvenciones, estimamos que podremos llegar a un número superior a las 700 becas en total. Los 2.400.000 euros se reparten entre las fundaciones generales de las distintas universidades de la comunidad y la distribución de las cuantías la tienen ustedes en el dossier de prensa. Y el tercer expediente de esta misma Consejería de Economía y Empleo es una subvención de 500.000 de euros para proceder a la contratación a través de los ayuntamientos de las capitales de provincias de personas desempleadas en riesgo de exclusión social. El objeto de los contratos es la realización de obras de interés social y general. Se espera 109 contrataciones durante un periodo de mínimo de 6 meses, en los que se financiará a través de esta subvención los costes salariales, extrasalariales y de seguridad social derivados de las contrataciones temporales. Este acuerdo complementa, si lo recuerdan ustedes, el que tomó el Consejo de Gobierno allá por los finales de octubre, el 24 de octubre de este año, en el que se destinaban cerca de 8 millones de euros para la contratación de estos colectivos en riesgo de exclusión social por parte de ayuntamientos y diputaciones provinciales. En total, la Junta ha invertido en este último trimestre, dirigido a este colectivo de desempleados, un total de 8.500.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. Es una inversión de algo más de 2.500.000 de euros y por un plazo de 2 años para gestionar las incidencias informáticas que sean planteadas por los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, gestión que será mediante el Centro de Atención al Usuario, el CAU. Cambiando de departamento y pasando al Departamento de Fomento y Medio Ambiente, 4 expedientes. El primero es una inversión de algo más de 9.500.000 euros para los próximos 4 años para la conservación de las carreteras autonómicas situadas al este de la Nacional 630 en la provincia de León. Si recuerdan, durante el mes de noviembre de este año, o sea, hace apenas un mes y pico, la Junta aprobó una partida de 34.400.000 euros para la conservación
de carreteras autonómicas en las provincias de Salamanca, Burgos, Segovia y Zamora. En total, con lo que hoy hemos, el paso que hoy damos, o la subvención, perdón, o la inversión que hoy realizamos, el dinero destinado en estos dos últimos meses para la conservación de carreteras está cerca de los 44 millones de euros. En esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el segundo expediente también es una inversión de 369.000 euros para el equipamiento y material de protección y seguridad del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León. El tercer expediente de fomento, de nuevo, es una inversión de 80.000 euros para obras de rehabilitación y conservación de emergencia en unas 20-25 viviendas protegidas de una promoción de la Junta de Castilla y León en el Zurguén, en Salamanca. Y el cuarto y último expediente de esta misma consejería es una subvención de 3,5 millones de euros a los empresarios burgaleses del polígono de Prado Marina, de Aranda de Duero, para la construcción de un ramal ferroviario desde las instalaciones del polígono a la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos. De esta forma, la Junta ratifica su compromiso con los empresarios arandinos y con el empleo y las empresas instaladas en esta zona de la capital de la Ribera del Duero. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Presidencia, un expediente. Es una subvención de 50.000 euros al Ayuntamiento de Pedrosa, de Duero, en Burgos, para acometer obras de mejora en la calle principal del municipio, del pueblo, la denominada Calle del Medio. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, son varios expedientes, pero solo agrupo en una nota de prensa. Hemos autorizado la implantación de 66 títulos de enseñanzas universitarias oficiales, distribuidos en grados, másteres y doctorados en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, y en las privadas y Universidad de Segovia y la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, para su implantación en el curso académico 2013-2014. Los títulos de grado, másteres y doctorados les tienen ustedes en la nota de prensa. Y ya por último, y cambiando de consejería, pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hemos aprobado un gasto para la compra centralizada de productos lácteos por valor de más de 666.000 euros destinados a la manutención de las personas que residen en los 80 centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de Castilla y León. También les quería informar que hemos recibido la notificación de que el Estado ha decidido no seguir adelante en el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la orden estatal que regulaba la indicación geográfica Viñedos de España, denominación que, como saben, resultaba lesiva para los intereses vitivinícolas de nuestra comunidad autónoma. Esto, pues, algunos de ustedes, o la mayoría, se acordarán. Se inició por una aprobación del Ministerio de Agricultura en el año 2009. Nosotros pusimos un recurso, la Audiencia nos dio la razón y el Gobierno de la Nación podía haber seguido recurriendo y ha decidido abandonar o tirar la toalla, como ustedes lo quieran decir. Ya no mantiene nuevos recursos y nos dan la razón en cuanto a que aquella indicación geográfica Viñedos de España, pues entendíamos que era lesiva para los intereses vitivinícolas de nuestra comunidad autónoma. Y esto es todo en cuanto a asuntos. Esto último acaba de ser notificado a la Dirección de los Servicios Jurídicos y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sobre esta cuestión del recurso, sí. Me gustaría que nos ampliara un poco la explicación porque no me ha quedado demasiado claro. El Estado decide no recurrir, no tiene más paso de que les da la razón. Yo no sé si el Gobierno entiende que ya no hay argumentos para seguir en esta batalla legal. No sé si la Junta podría seguir planteando más batalla legal. No, es que ya la orden queda sin efecto. La orden, seguro que usted se acuerda, es una orden del verano de 2009, que ya hubo otra similar hace otros años,
la historia es muy parecida, sabía, se repetía. La sentencia dictada por la Audiencia Nacional estimaba los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León y confirmaba el hecho de que dicha indicación geográfica se aprobó vulnerando tanto la normativa comunitaria como la interna del Estado español, que está regulada por una ley del año 2003, que es la Ley de Viña y Vino, ¿no? Podía haber intentado seguir recurriendo al Estado, todavía no se acababa la vía jurídica, como se quiera llamar, yo no lo conozco muy bien, pero podía seguir recurriendo y ya ha dejado de recurrir, con lo cual ya no hay más, nos han dado la razón y la orden del verano de 2009 queda sin efecto. ¿Tiene alguna consecuencia práctica más allá de que les hayan dado la razón? No, pues que es la segunda vez que nos dan la razón, porque ya nos la dieron en una orden del 2006 con el anterior gobierno y también el anterior gobierno intentó en 2009 hacer lo mismo, es la segunda vez que nos dan la razón. Esperemos que nunca más ningún gobierno, sea del color que sea, en este caso era socialista, el gobierno de la nación, en las dos ocasiones, 2006 y 2009, no vuelve a intentar este intento de atajo. Es decir, esto perjudica a los intereses, insisto, de vitivinícolas de nuestra comunidad autónoma. ¿Más cuestiones? Sí, respecto al acuerdo sobre para el ramal del sí. Aranda, no sé cómo valora la Junta. Desde Aranda se ha visto como un intento para salvar el pacto de gobernabilidad que había en Aranda, pero que finalmente se ha roto. No sé si se ha hecho por eso y por qué se ha hecho ahora con tanta prisa y tanto anuncio. Mire, la reunión se celebró ayer. Había tres consejeros del gobierno de Castilla y León y los empresarios. No había nadie del ayuntamiento, ni de un grupo, ni del otro, ni del otro. Es decir, lo que se ha intentado con este acuerdo es que mantener el polígono más importante de la Ribera del Duero de Castilla y León, de la zona de la Ribera del Duero. Allí hay muchos empleados, hay mucho trabajo, hay mucho empleo y es lo que hemos intentado que no se rompa, eso. Hemos pensado en el empleo que se genera en ese importantísimo polígono. No hemos pensado en otra cosa. Le aseguro que ayer en la reunión no había ningún político municipal. Estaban, por un lado, los empresarios y, por otro lado, el gobierno de Castilla y León. Y era un compromiso de siempre del presidente Herrera. O sea, no es algo nuevo. Era un compromiso del presidente Herrera. Y ayer se materializó ese compromiso. Se materializó el acuerdo y hoy se materializa a través de este acuerdo de Junta, ¿no? Ahí, si teníamos que salvar algo, era los empleos que hay en ese polígono industrial. Sí, por favor. Esta tarde CECAL celebra una asamblea. Yo no sé si la Junta de Castilla y León teme que de alguna forma se quede sin interlocución por lo que respecta al marco del diálogo social por parte de los empresarios a la vista de cómo se están produciendo los acontecimientos. Yo espero que hoy en la asamblea la gente sea lo suficientemente consecuente, madura para adoptar el mejor acuerdo posible para el sector empresarial, para el mundo empresarial de Castilla y León. Lo hemos dicho siempre. Es decir, nosotros hemos apoyado el plan de viabilidad que presentó, vamos, hemos apoyado, nos parece bien el plan de viabilidad que presentó el actual presidente, el señor Terciado, y esperemos que hoy, reciba el apoyo de los distintos presidentes provinciales en la Asamblea de CECAL, es todo lo que deseamos, ¿no? Pero eso lo tienen que decidir ellos, ¿no? Lo tienen que decidir los empresarios. Es decir, no es bueno que el sector empresarial de Castilla y León tenga estos vaivienes, tenga estas tensiones, tenga estos conflictos, una parte del sector apoye un plan, la otra parte no la apoye, pero en cambio sí que apoye esa parte, la revisión del pasado, pero no. Mire, esto no es bueno. Es decir, Castilla y León, pero no por el diálogo social, sino la comunidad de Castilla y León necesita una CECAL fuerte, potente, sólida, sin conflictos. Eso es lo que necesita la comunidad de Castilla y León. ¿La Junta de Castilla y León tiene previsto exigir de alguna forma a Caja Círculo que los estatutos de la fundación que aprobó ayer se ajusten a la norma regional, a la ley regional?
Sí, que sí, la Junta de Castilla y León tiene previsto exigir de alguna manera a Caja Círculo que los estatutos de la Fundación se ajusten a la normativa regional de cajas. No, esa pregunta no me la sé, ¿para qué la voy a engañar? Es decir, si tenemos competencia, lógicamente se tiene que ajustar a los estatutos, la Fundación, nosotros sabemos que tenemos la tutela de las fundaciones, yo no sé si en este caso será así o no, pero en todas las fundaciones nosotros tenemos el protectorado, ellos tienen que elevar unos estatutos y si no se adaptan se los devolvemos, porque nosotros tenemos el protectorado, les tutelamos y le hacemos el protectorado. Lógicamente entiendo yo que esta fundación, como todas, se tiene que adaptar, pero es que si hay algo en esa pregunta que yo no acabo de entender, dígamelo, porque a lo mejor es que Caja Círculo. Todas. El problema, al parecer, es que la cuota de representación que tenía que tener, en este caso Caja Círculo, pues es superior a la que recoge la norma regional. Entonces, no se ha cambiado esa representación en los órganos de la Caja y luego cuando se van a transformar ahora en fundación y en los estatutos que ayer abordaron en Asamblea, se mantiene de acuerdo a esa representación que no se ha reducido. Entonces, es por eso... Vamos a ver, se tienen que... Todas las fundaciones procedentes de las cajas o de no las cajas, se tienen que adaptar lógicamente a las normas autonómicas. Entonces, cuando llegue aquí, pero no solo pasa con las fundaciones que están surgiendo de la reestructuración del sector financiero, sino de cualquier tipo, cuando lleguen aquí, si no se adaptan, se los devolvemos para que les adapten aquí. Es decir, nadie está por encima de la ley, ni Caja Círculo, ni Caja Cuadrada. Todo el mundo tiene que cumplir los estatutos. Otra pregunta. Ayer el secretario regional de los socialistas de Castilla y León decía que ya había enviado la carta a Juan Vicente Herrera para solicitar esa reunión en relación a la reforma local y el modelo de ordenación del territorio para comparar ambos. No sé si se ha recibido ya esa carta y si hay intención o fecha de mantener esa reunión. La carta se ha recibido demasiado pronto, porque en la carta hace referencia, ya se ha recibido la carta, y en la carta se refiere a una vez aprobada. La ley todavía no se había aprobado, ha llegado antes de que se aprobase. Se aprueba hoy y llegó ayer la carta diciendo, una vez aprobada la ley, bueno, no. O sea, está claro que tienen mucha prisa. Tienen mucha prisa, tanto el secretario general de los socialistas de Castilla y León como el portavoz, se lo decía yo el otro día, tienen mucha prisa, parece que todos quieren llegar el primero. Yo no sé si se estarán entrenando para la San Silvestre, que es por esta fecha, pero se les ve con demasiada ganas de llegar el primero a no se sabe qué meta. Mire, el presidente Herrera se reúne, como se ha reunido siempre que ha hecho falta, con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con el secretario general de los socialistas, con absoluta normalidad, ¿no? Pero yo creo que están entrando en una carrera un poco alocada, si me permiten la expresión. Es a ver quién dice el titular más contundente, a ver quién un día uno dice se ha roto, aquí no se ha roto nada, por lo menos por parte del gobierno de Castilla y León. No hemos roto ningún pacto. Y si ellos dicen que está en riesgo, que no está en riesgo, tendrán que explicarlo ellos. No hemos roto ningún pacto. Eso sí, hemos trabajado mucho, porque el pacto tiene que ver con la ley de ordenación. Pero desde que se aprobó la ley de ordenación de Castilla, de la comunidad, allá a finales de septiembre de este año, hemos trabajado, y mucho, y espero que bien, por los resultados, con el Grupo Popular en el Congreso y el Grupo Popular en el Senado. ¿Para qué? Para que esa otra ley, la reforma estatal, se corrigiese cuestiones que no nos gustaban. Y se han ido corrigiendo tanto en fase de tramitación en el Congreso de los diputados, como últimamente en el Senado. Eso es lo que hemos hecho. Otros que han hecho sí o sí al Constitucional. No, o sea, es que esto es un despropósito. Primero, antes de que se aprobase la ley, ya hablaban de que iban a ir al Constitucional. Hombre, trabaja usted para no tener que ir al Constitucional. Los senadores y los diputados están para tramitar leyes y que esas leyes salgan sin problemas de constitucionalidad.
Pues no, aquí ya de entrada se dijo que sí o sí al Constitucional. Pero hombre, sí o sí, ¿qué pasa? ¿Que han liberado y ya no tienen que trabajar los senadores y los diputados del Partido Socialista? Tendrán que trabajar, esa es la tramitación de una ley, para corregir si ellos creen que hay cuestiones que hay que corregir. Y para mejorar, nosotros hemos trabajado para mejorar esa ley, sobre todo pensando en los intereses de Castilla y León. Y es que como se lo he dado por escrito, eso es irrefutable. Mire, dijimos que había que corregir ciertas cuestiones, no se las voy a repetir porque es larguísimo, y se han ido corrigiendo, poco a poco se han ido corrigiendo. En eso hemos estado los demás y dijimos, vamos a trabajar en esto, y queremos agradecer muy sinceramente, y yo creo que ya lo he hecho alguna vez, primero a la dirección del Grupo Popular en el Congreso y sobre todo a José Antonio Bermúdez de Castro y a la dirección del Grupo Popular en el Senado y sobre todo a Antolín Sanz, porque han hecho un trabajo excelente pensando en los intereses de Castilla y León, de los ciudadanos del Castilla y León, del mundo municipal de Castilla y León. Y hemos corregido cosas. Los demás estaban diciendo que pasase lo que pasase, iban a ir al Constitucional. Esto es un día van al Constitucional y ni siquiera se aprueba una ley, porque claro, ya dicen que van, pero hombre, tendrá usted que ver cómo queda. Trabaje para que se corrija eso. Y luego, en lo de que se ha roto el pacto, aquí no se ha roto nada. Oficialmente nada. En los medios de comunicación ellos dicen lo que les parece bien. Y ustedes lo recogen, lógicamente. Pero nosotros, la Junta no ha hablado nada. ¿Y que les vamos a recibir? Claro. ¿Cuándo? Ha llegado hoy la carta, un poco en esta carrera por ver quién llega el primero, ha llegado hoy la carta del señor Villarrubia y el presidente sabe que se reúne de forma natural con el señor Villarrubia y con el señor Óscar López. No hay más problemas, no hay ningún problema. El problema le tienen ellos. ¿Eh? Sí, ayer varios alcaldes han recibido una carta del Ministerio de Justicia en la que se les daba un plazo de 15 días para presentar alegaciones en contra de la posible supresión de los registros y las notarías en la empresa 91. No sé si ustedes tienen conocimiento de esa carta, porque el PSOE ese pedía ya se iba a pedir que se ampliara ese plazo porque había muchos ayuntamientos que ni siquiera eran conscientes de que iban a recibir esa. Ni tengo noticia de esa carta, ni tengo noticia de lo que me está diciendo. No, no sé nada. No tenemos noticia. Pero bueno, que no me parece mal si solo les han dado, sin saber el contenido de la carta, conociendo lo que usted me está diciendo, no me parece mal que se pida ampliar el plazo, ¿no? Porque si solo les han dado 15 días y en estas fechas, pues no me parece mal. Todo lo que sea facilitar para que la gente pueda hacer alegaciones me parece perfecto. Plantear en cualquier caso que puedan desaparecer algunas de esas demarcaciones de notarios, como ya se ha podido hacer con el tema de los juzgados, yo no sé si a ustedes les parece que es algo que viene a perjudicar o que es lesivo para los pueblos, para el mundo rural de Castilla y León. Todo lo que sea suprimir servicios en el mundo rural es malo para el mundo rural de Castilla y León, lógicamente, ¿no? Pero yo no conozco el contenido de esa carta, ¿no? Delante de, en una mesa redonda, no hace tanto, una mesa que organizó un medio de comunicación de esta comunidad, el ministro se comprometió a que no haría nada sin consultar previamente y sin tener visto bueno de la Junta. Y yo, eso que están comentando, a nosotros no nos ha llegado. Esta mañana hay reunión de la mesa del carbón. Uno de los asuntos que se tiene que tratar es si determinadas empresas del sector pueden acceder a ayudas o no. El consejero Villanueva hace unos días lo dio más o menos por supuesto, por presentado. Después el Ministerio dijo que eso no estaba tan claro. Yo no sé si ustedes comparten el enfado, por decirlo suavemente, que ha expresado en las últimas horas el alcalde de Toreno, que ha dicho con palabras bastante gruesas que está rodeada de que le mareen desde el Ministerio. Yo no sé si la Junta comparte. Mire, vamos a ver cómo acaba hoy la reunión de la mesa. Yo lo que le puedo decir es que el consejero de Economía y Empleo, el consejero Villanueva, ha estado el martes pasado. El martes pasado, pero sin necesidad de fotos ni de titulares. Ha estado, y algunos se darían cuenta que no estuvo en la primera parte del pleno de presupuestos porque estaba reunido con el secretario de Estado para seguir trabajando por los intereses del sector minero en nuestra comunidad. Pero vamos a ver cómo acaba hoy la reunión de la mesa. Saben que hoy es una, hace 4 meses las cosas estaban peor, luego se enderezaron, vamos a ver. Pero lo importante es trabajar, y trabajar discretamente. Yo ya le puedo asegurar que el martes por la mañana estuvo en Madrid reunido con el secretario de Estado, el señor Villanueva, buscando siempre lo mejor para el sector del carbón. Luego ya veremos cómo queda. Pero, ¿le dijo algo el secretario de Estado?
No, él, para poder acceder a algunas empresas que están... Él pidió eso y no le dijeron, bueno, que se iba a estudiar, entonces vamos a ver cómo queda. Pero tampoco era nuevo, lo lleva pidiendo hace tiempo. Es decir, no es una petición que de repente se nos haya ocurrido hoy a la Junta o el martes, llevamos pidiendo eso hace tiempo. Mantuvo la postura de la Junta, la postura de la comunidad, y fue, tuvo una reunión y volvió a trabajar y a solicitarle a defender los intereses de Castellón. Pero es que a veces, si no hay una foto o si no hay un titular, parece que es que, no, no, se puede trabajar mucho y con discreción. Que lo iban a estudiar, pero y hoy hay una reunión y hoy se verá en qué queda, ¿no? Se puede hacer muchas cosas con discreción. Fíjese, recuerdo la pregunta que me hacía antes, no sé si era usted, lo de la carta. Pues se pueden hacer las cosas bien, con discreción. Yo, si cada vez que mando una carta les convoco a ustedes a rueda de prensa para decir que mande una carta, pues sería un poco absurdo. Se pueden hacer las cosas bien, regular y mal. Nosotros intentamos hacerlas bien y con discreción. Sí, no sé si tienen alguna noticia o les han hablado directamente con el ministro o con el ministerio en torno a Garoña. Un medio de comunicación publicaba hoy que a partir del mes de enero se puede abrir la puerta a que se pueda solicitar una nueva autorización de explotación. Sí, de eso también habló el consejero Villanueva el martes, ¿no? Y le aseguraron, le garantizaron que todo parecía que estaba dispuesto, faltaba el informe, creo que era del Consejo de Estado, para que en enero el Gobierno aprobase el decreto para dar continuidad a Garoña, el Real Decreto. De eso también hablaron, ¿eh? Pero creo que hoy, ahí por ahí ya por la mañana, hay algún teletipo de algún medio de comunicación que lo recoge, creo, ¿eh? Porque ha sido teletipo esta mañana. Le garantizaron eso, que hoy ya lo recoge algún medio, ¿no? Que todo indica que en enero se aprobará el decreto, el Real Decreto, que permitirá abrir la central de Garoña a partir de esa fecha. ¿Le consta ese hay un teletipo de una agencia que está sentada aquí? Porque veo que se miran todos. No me haga, todavía acabo haciendo publicidad de la agencia, pero es... No, no. Jueves 19 de diciembre a las 8:40. Una agencia de Castilla y León dice que el decreto permitirá hoy a las 8, a las 9 menos 20, eso lo he visto yo. ¿Le consta a la Junta si Nuclenor estaría dispuesta a partir de esa noticia que seguro han recibido ya, que todo retomara o que todo volviera a la normalidad en Garoña y ponerla de nuevo a funcionar? Hombre, eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos. ¿Sabe que soy, en este asunto somos optimistas? Cuidado, que se ha dicho veces que ya se cerraba, que ya era lo último, que... Y siempre he dicho, yo soy optimista, y bueno, parece que el tiempo me da la razón. Eso es lo que esperamos y deseamos todos. Que ya con el decreto se ponga fin a todo esto y se normalice el funcionamiento de Garoña. ¿Por qué? Porque es una central necesaria y sobre todo porque es segura. Lo más importante es que es segura. Y como es además necesaria y además da empleo a 1.000 personas de la zona, pues todos contentos, entiendo yo.